Estamos en comunicación con Anaí Rodríguez, secretaria general de ADIUN, recientemente asumida. ¿Cuándo asumís? Buenos días, primero, Anaí. Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, te agradecemos la comunicación. Y ¿asumiste cuándo, ayer o antes de ayer? Ayer fue el acto de asunción a las 18:30 horas, bueno, en la sede de ADIUN, así que no llevo ni 24 horas. Bueno, somos los primeros que, o ya te hicieron notas antes, en la mañana. No, los primeros. Bueno, está bien, me gusta, no digamos mucho los primeros, pues no nos parecemos a una cuestión que se llama los primeros, pero logramos la comunicación temprano. Ayúdame un poquito, ¿hubo anteriormente en la historia de ADIUN alguna secretaria general? ¿Mujer? Bueno, sí, cuando se estaba conformando el gremio, sí hubo una secretaria general, pero bueno, hace ya varios años, sí. Que fue en ese momento, bueno, lo que es ahora la vicerrectora Mercedes Leal. Bien. Bueno, ella estuvo cuando se conformó, digamos, la ADIUN, estuvo a la cabeza, digamos, del sindicato. Después, bueno, pasaron varias generaciones y, bueno, ahora estoy yo, digamos, como secretaria general electa. Bueno, digamos, y en tiempos conflictivos, sin lugar a dudas. Así es. Hay todo un proceso que está abierto, que se demostró, digamos, el 23 con esta gran marcha universitaria que recorrió lo largo y ancho del país. Bueno, que hay una población muy importante de docentes, estudiantes y el pueblo en general que se manifestó en defensa de la universidad pública, pero también en defensa de las condiciones de vida dignas que uno quiere tener, en defensa de las jubilaciones, de los salarios. Es decir, que se concentró todos los reclamos alrededor de la universidad pública, pero que son reclamos también del pueblo en general, ¿no? Sin lugar a dudas. Y también se plantea un tiempo donde va a haber, sin lugar a dudas, una resistencia a una visión de Argentina por parte del presidente Milei y los libertarios que no coincide con la esencia de una educación pública, sobre todo universitaria, del ascenso de clases. Bastantes cuestiones que parecían certezas hasta hace un tiempo y que hoy están siendo cuestionadas. Claro, bueno, él, digamos, antes de asumir, digamos, en su planteo de campaña, él ya manifestaba de que el modelo de universidad o el modelo educativo que él quería era un modelo de privatización. Sin ir más lejos, dentro de la ley de bases que se está discutiendo ahora, que se va a discutir en el Senado, bueno, está el proceso de privatización de diferentes empresas nacionales, y algo similar quiere implementar a nivel educativo. Indudablemente, después de la marcha, de la gran marcha del 23, salió Adorni, salió hasta el propio Milei a decir que no, nadie habla de privatizar la universidad. Pero sin embargo, si se genera una asfixia presupuestaria, indudablemente comienza a generar el debate sobre si no es necesario un proceso de arancelamiento dentro de la universidad para poder financiar los gastos elementales de pago de luz, pago de gas, pago de condiciones, digamos, de funcionamiento. Entonces, si vamos a un proceso de arancelamiento, es claro que vamos a un proceso de privatización en una escala. Entonces, creo que la movilización del 23 manifestó y marcó un gran apoyo de la población en el sentido de defender la universidad pública, defender la gratuidad y también un reclamo por mayor presupuesto, por los salarios y por el conjunto de las reivindicaciones, también a nivel estudiantil, el reclamo de mayores becas, de un boleto estudiantil, digamos, para poder tener acceso a poder estudiar. Entonces, bueno, todo esto, estos reclamos confluyeron en lo que fue la movilización del pasado 23. ¿Cómo, a puertas adentro, más allá de lo que me decís de la manifestación, evidentemente, a nivel argentina, de sostener algo que es casi nuestra idiosincrasia, como la educación pública,
a puertas adentro hubo elecciones en las universidades y seguramente habrás hecho un análisis pertinente junto a toda tu comisión directiva de lo que está sucediendo con el estudiante. ¿Cómo lo percibís? Bueno, el estudiante, a ver, se despertó creo que un fenómeno este año. Muchos analistas consideraban que es la juventud la que votó a Milei el año pasado y la que se movilizó este 23, digamos, enfrentando una política de gobierno, que es Sí. el mismo gobierno que lo había votado. Entonces, bueno, eso a ciencia cierta uno no sabe quién es el que votó o no. Pero lo que sí es claro es de que el 23, más allá de la composición docente o la composición del pueblo trabajador, había una gran cantidad de estudiantes. Estudiantes que incluso superaron o desbordaron la contención que tienen por parte de las burocracias estudiantiles, los centros de estudiantes que muchas veces están vinculados a las autoridades y que no se encargan de desarrollar planes de lucha, sino tratar de contener al estudiantado. Bueno, la convocatoria del 23 desbordó, hubo estudiantes que se autoconvocaron, estudiantes que participaron con su propia carrera, estudiantes secundarios, no tan solo de la universidad, sino también estudiantes de la provincia. Sí. Y te estoy hablando acá en Tucumán y en todo el país. Y creo que este fenómeno de la juventud no es un fenómeno únicamente de acá de la Argentina. Hay un proceso de despertar de la juventud que se está dando como nunca se lo vio. Sin ir más lejos, en Estados Unidos hay cerca de 60 universidades que están con acampes, que están tomadas, pero no digamos en defensa de la universidad, sino en apoyo al pueblo de Palestina y planteando que es necesario parar la guerra. Quizás un fenómeno, bueno, lo mismo se replicó en Francia, en Inglaterra, en algunas universidades de Italia. Es decir, que hay un proceso de la juventud. Sabemos que la juventud es el sector más dinámico y revolucionario, que hay un proceso, bueno, que está abierto. Si uno toma las elecciones que hubo la semana pasada de consejero, bueno, es como muy limitado porque quizás ese despertar de la juventud no sé, no de inmediatamente la gente no se organiza para hacer presentar una alternativa independiente o algo. Las elecciones por ahí de consejeros, de directivos sobre todo, están muy marcadas por lo que piensan las autoridades y las listas que logran armar en función también de los intereses de quiénes van a ser los futuros decanos, quiénes van a ser los futuros rectores, quiénes van a ser los futuros consejeros directivos en cada unidad académica. Entonces, yo no lo limitaría únicamente al término electoral, sino ver cómo continúa, digamos, tomar este capítulo del 23 y ver cómo lo que pasó en el 23, bueno, puede llegar a extenderse a nivel más general. Hoy Para el tenemos en la 9, clase pública. sí, para el 9 está previsto un paro para el jueves. ¿Ustedes adhieren a este paro Sí, por la CONADU? nosotros adherimos. Sí, desde la CONADU Histórica se planteó el paro. Hoy justamente yo te estaba comentando, hoy hacemos una clase pública en Sí. Filosofía y Letras, que es interestamental. Van a estar los docentes, estudiantes, docentes. Con la idea de darle continuidad a un proceso que se abrió, que consideramos que no se cerró con el 23. Y el día 9 Sí. estamos convocando a parar, pero también a darle un carácter activo al paro. Es decir, que vamos a concentrar a las 10:30 de la mañana en Plaza Independencia. Estamos convocando bueno, a todos los sectores que quieran participar desde ya. Nuestro rechazo al proyecto de ley de base que se está discutiendo en estos momentos, digamos, en las cámaras del Congreso y de senadores, porque consideramos que abre las puertas a la mayor flexibilidad laboral, abre las puertas a la privatización, abre las puertas a la injerencia frente a las jubilaciones. Planteamos, bueno, reclamo universitario de mayor presupuesto, mayores salarios para los docentes.
aperturas de becas para los estudiantes, y bueno, la defensa de las jubilaciones, la defensa de las obras sociales, el reclamo, digamos, de conjunto del pueblo trabajador. Anahí, te agradezco la comunicación y bueno, seguramente No, gracias a ustedes. vamos a estar molestándote. No, no hay problema. Aquí estamos justamente dispuestos a, bueno, a brindar nuestra opinión y informar sobre los planes de lucha que vamos votando, que vamos decidiendo. No, y bueno, y te va a quedar en el recuerdo. Cuando asumiste la primera radio que te habló, el primer medio fue Radio QICQN TV, así que ya por lo menos tenemos un vínculo que va a quedar en la historia. Bien, bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Que tengas buen día. Pasaba Anahí Rodríguez, secretaria general recién asumida de ADIUN en la provincia de Tucumán. Tiempo de tanda.